Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. En esta ocasión tenemos la presentación de nuestros nuevos medidores de bolsillo, Halo 2. Esta presentación es para nuestro público de aquí de México, de Centroamérica y de nuestras filiales Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Y bueno, los invitados que se agreguen de otros países son bienvenidos también para que conozcan estos nuevos productos. Vamos a revisar, como lo hemos venido haciendo durante este año y el año pasado, la presentación con lo de la presentación teórica, por así decirlo, de los equipos. Y posteriormente les vamos a colocar unos videitos de cómo se calibran, de con qué se suministran estos medidores. Y pues bueno, voy a saludar a las personas que están conectadas. Tengo aquí a Alberto Cárdenas, buenos días. Si gustan, en la sección de preguntas o en la sección de preguntas de GoToWebinar, nos pueden ir escribiendo de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando, para que también les mandemos un saludo. Alex Hernández, Antonio Zambella, a Elisa Díaz, muchas gracias por estar aquí. Julio Asto, Priscila Cruz, Zulma Lira, a Lorena. También tenemos a Isis Sánchez. Tenemos bastantes invitados. Ya tenemos aquí a Alberto. Nos visita o nos está viendo desde Mexicali, Baja California, aquí en México. A Dayana, que nos ve desde Ecuador. Javier también está aquí presente. Buenos días a todos. Ok, Omar Lee levantó la mano, pero le pido me ayude a escribirme en la sección de preguntas. La dinámica que tenemos normalmente para todos es que nosotros damos una presentación teórica, posteriormente una práctica, una demostración con el equipo que se explicó o que ayude a medir el parámetro que se explicó. Y mientras nosotros estamos dando la presentación y la demostración, mi compañera Marta, que también da webinar el siguiente mes, es la que está detrás de las preguntas, por si hay alguna duda, nos está ayudando a responder si hay algún inconveniente con el internet, que no se escucha, que no se ve. Suele ser por problemas de internet, entonces si tienen algún inconveniente o cualquier duda, mi compañera Marta les está respondiendo también. Tenemos a Sergio de Guatemala, a Omar desde Costa Rica, Sergio Blanco, buenos días, Armando Jara, también desde Costa Rica, gracias por compartirnos, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a revisar nuestros nuevos medidores de bolsillo. Tienen una gran ventaja de ser medidores tanto de bolsillos, pero también los vamos a poder utilizar como medidores de mesa, ya que se pueden conectar vía Bluetooth a nuestros dispositivos inteligentes, como son teléfonos celulares o tabletas, mediante la aplicación de HANA Lab. Entonces, con esta aplicación vamos a poder convertir el teléfono o la tableta en un medidor de mesa. Y pues bueno, vamos a empezar con la presentación, vamos a ver características de estos medidores y, como les decía, después vamos a revisar con qué se suministran y
el modo de calibración de nuestros medidores Halo 2. Empezamos, por favor, con la presentación. Ok, entonces vamos a empezar con la presentación. Como mencionábamos hace un rato, el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos Halo 2, los medidores de bolsillo. Entonces, pues empecemos. Como características generales, todos estos medidores son impermeables según los estándares IP65. Cuentan con una calibración automática, también con una compensación automática de temperatura. Tienen una duración aproximada de 1000 horas con respecto a la batería y 500 horas si lo estamos utilizando en el modo de Bluetooth. El módulo de Bluetooth integrado va a permitir conectar el medidor a un dispositivo inteligente compatible con las aplicaciones HANA Lab, ya sea Android o iOS. Tiene conectividad universal y también la pantalla LCD, en la que también vamos a poder ver el valor que estamos obteniendo en las lecturas. Y además se opera con un solo botón. Algunas de las características que mencionábamos: la conexión vía Bluetooth, la pantalla LCD que mencionábamos y el compartimento de la batería. Esta nueva línea de medidores de bolsillo tiene medidores con aplicación específica, como son para laboratorio, para campo, específico para suelo, para la línea AgroLine, específicos para crema cosmética. También tenemos uno específico para cuero y papel, y también para piel y cuero cabelludo. Además, también vamos a tener estos medidores de bolsillo específicos para la línea Food Care. Dentro de esta línea vamos a encontrar los equipos que son para aplicación de quesos, de elaboración de quesos, de sushi, de carne, pan y masa, de leches, chocolate, vino y cerveza. Empecemos por el de usos generales, el de laboratorio. Tiene como código el HI9810402. Este equipo mide en un intervalo de 0 a 14, con una resolución de 0.01 a 0.1 en la escala de pH y una exactitud de más o menos 0.02. Vemos que en realidad es muy estable. Se va a poder calibrar hasta 3, de 3 o 5 puntos de calibración con reconocimiento automático de las soluciones de calibración. Y vamos a poder elegir entre los estándares de pH 4, pH 7, pH 10 o los que son referidos al NIST, que son pH 1.68, pH 4, pH 6.86 o el pH 9.18. Y bueno, la aplicación es justamente para el laboratorio. Y también vamos a tener otro medidor para el laboratorio con código HI9810412. Este equipo nos va a medir en un intervalo de 0 a 12. Recordemos que el anterior medía en un intervalo de 0 a 14. Esa es la principal diferencia. La resolución es igual de 0.01 a 0.1 y la exactitud de más o menos 0.02. Entonces, en realidad, la gran diferencia es que el anterior llega hasta un valor de pH 14. Con respecto a la calibración, lo vamos a poder calibrar igualmente a 3 o 5 puntos, dependiendo de de los valores que nosotros elijamos utilizar. También es para aplicación de laboratorio.
Vamos a contar también con el medidor de código HI9810412. Este electrodo, perdón, este equipo es específico para uso en campo. El intervalo en el que vamos a poder medir va a ser de 0 a 12 en escala de pH. La resolución es la misma que los anteriores y la exactitud es de más o menos 0.05. Lo mismo con respecto a los puntos de calibración. Pueden ser 3 o 5 dependiendo de los valores que nosotros decidamos utilizar. Y aquí una característica de este medidor es que el electrolito de gel no requiere un cambio de electrolito, por lo que el mantenimiento es mínimo. Perdón, el electrolito es de gel, ¿vale? Y el cuerpo del electrodo es de polieteramida con un bulbo de vidrio de baja temperatura y una unión cerámica. Entonces, el cuerpo de vidrio hace que este medidor sea resistente, más resistente justamente para el uso en campo. Seguimos con el medidor específico de la línea Groline. El código es el HI9810302. El intervalo en el que vamos a poder medir con este medidor es de 0 a 12. La resolución es la misma que los anteriores, de 0.01 a 0.1. Y la exactitud es de 0.05 más menos en escala de pH. Lo mismo con respecto a los puntos de calibración. Vamos a poder elegir de 3 o 5 puntos en los valores que nosotros deseemos ocupar. Y bueno, este medidor lo vamos a poder colocar directamente en suelo, como se muestra en la imagen. Nada más es recomendable utilizar una barrena para perforar el suelo que deseamos medir y no romper nuestro electrodo o no rayarlo principalmente con el suelo y que nuestro electrodo dure o tenga más tiempo de vida. Como se ve en la imagen, este equipo cuenta con una manga extraíble que lo hace fácil de limpiar y el electrolito es un gel, pero que este gel sí lo vamos a poder colocar nuevamente después de haber enjuagado nuestro medidor. El siguiente equipo es el HI9810432, que es específico para la industria cosmética. Justamente para crema cosmética, vamos a poder leer en un intervalo de 0 a 12, con una resolución de 0.01 y de 0.1 y una exactitud de más o menos 0.02. Con respecto a los estándares de calibración, lo mismo vamos a poder calibrar a 3 o a 5 puntos con las soluciones básicas pH 7, 4, 10 o si queremos medir con respecto a NIST, vamos a poder leer a 1.68, 4, 6.86 y 9.18. Y como lo dice el nombre del equipo, es justo para cremas cosméticas. Nuestro siguiente medidor es el HI9810442. El intervalo en el que mide es el mismo, de 0 a 12. La exactitud y la resolución son las mismas. Y lo propio para los puntos de calibración. Puede ser a 3 o a 5 puntos, los mismos estándares que mencionábamos previamente. Este electrodo o este medidor es para el proceso de cuero y papel. Se debe medir el pH en el proceso de curtido y durante esta etapa se adicionan ácidos orgánicos e inorgánicos que disminuyen el pH hasta un valor entre 3.5 y 1.8, dependiendo del tipo del artículo de cuero que se quiere fabricar.
Entonces, este es uno de los puntos importantes por los que se debe realizar esta medición de pH en el proceso de la elaboración de productos de cuero. Mencionábamos el curtido y este curtido es el proceso por el cual se transforma la piel en un material imputrescible llamada cuero, que se conserva a través del tiempo y posee gran valor comercial debido a sus características de flexibilidad, resistencia y aspecto. El siguiente medidor es el HI9810-372, que es específico para la industria cosmética, otra vez, es para piel y cuero cabelludo. El intervalo en el que trabaja este medidor es de 0 a 12. La resolución es de 0.01 a 0.1 y la exactitud es de más o menos 0.5. Lo mismo con respecto a la calibración, puede ser a 3 o a 5 puntos, dependiendo los valores que deseemos utilizar. Y si vemos aquí la diferencia entre los anteriores electrodos es la punta plana. Esta punta plana nos va a permitir realizar las mediciones directamente en la piel de las personas o del cuero cabelludo. Lo mismo veíamos en el electrodo anterior, es una punta plana que nos permite realizar estas mediciones. Con respecto al pH en la piel, vemos en esta diapositiva que un pH entre 4.5 y 6.5 se considera que está protegida. Por debajo de este valor, tendríamos una piel acnéica y por encima de este valor tendríamos una piel reseca o envejecida. Entonces vemos que también en la industria cosmética este parámetro es muy importante. Y ahora vamos a pasar a la línea Food Care, empezando con el electrodo específico para queso. El código que tiene este electrodo es el HI9810-322, que mide en una escala de 0 a 12 en escala de pH. La resolución es la misma, de 0.01 a 0.1, y la exactitud es de 0.05. Con respecto a los puntos de calibración, igual podemos calibrar a 3 o a 5 puntos y vamos a poder elegir entre los valores que ya habíamos mencionado previamente. Con respecto a la medición del pH en la elaboración del queso, vamos a revisar el proceso de producción a grandes rasgos del queso. Tenemos una granja lechera que va a proveer leche mediante tanques y este tanque va a llegar a la planta de producción. Una vez que llega a la planta de producción, antes de poder aceptar el producto, la leche, la materia prima, se le tiene que leer el pH para saber que no venga en mal estado, que no venga pues descompuesta. Posteriormente, se pasa a un tanque de almacenamiento. De ese tanque de almacenamiento pasamos al proceso de pasteurización, que es un choque térmico, para eliminar la mayor cantidad de microorganismos que podamos encontrar en la leche. Posteriormente a la pasteurización, pasamos otra vez a un tanque de cultivo. Se vuelve a leer el pH para saber que nuestra leche está en condiciones óptimas. Y de aquí tenemos dos caminitos. La elaboración de queso fresco, donde primero va a ser el moldeado, después el deshorado,
Después, antes de pasar al salado, se lee el pH para saber justamente cuánta sal principalmente hay que agregar y que no nos haga, para evitar que pueda haber reacciones con el salado. Después del salado viene el secado y la maduración. El otro camino que tenemos es el moldeado. Con respecto al queso madurado, perdón, es el moldeado, el prensado, salado, previo al salado veíamos que se leía el pH, salado, el secado y la maduración. Los quesos maduros, más bien en los quesos maduros, es muy importante saber el valor de pH que tenemos, ya que con esto vamos a poder determinar uno de los parámetros importantes para determinar hasta cuándo se termina la maduración es el pH. Vale. Ahora, el siguiente electrodo, el siguiente medidor es el HI9810352. Este medidor nos va a poder justamente dar lecturas del pH en el proceso de elaboración del sushi. Con este equipo vamos a poder leer en un intervalo de 0 a 12 en la escala de pH. La resolución es la misma, 0.01 a 0.1, y la exactitud es de más o menos 0.5. En este caso del pH, vamos a tener un cambio en los puntos de calibración. Vamos a poder calibrar a 3 o a 4 puntos. Y los estándares o los valores que están programados para la calibración son de 1.68, de pH 3, pH 7 y pH 10. O los que están con respecto a NIST es 1.68, pH 3, 6.86 y 9.18. Vamos a revisar el proceso de producción del sushi y esto nos va a dar una idea de por qué en vez de pH 4 para la calibración vamos a tener que calibrar en pH 3. Ok. Primero tenemos la recepción de materia prima. En el almacenamiento vamos a congelar todos nuestros productos que necesiten justo refrigeración. Después vamos a tener la preparación de los ingredientes cocidos. Previamente ya se picaron y ya se prepararon todas las verduras, a lo mejor las proteínas que le vayamos a poner a nuestro sushi. Y después tenemos la cocción. Se debe cocer el arroz con agua a 100 grados Celsius y luego mantener a 88 grados Celsius por 15 o a 20 minutos aproximadamente. En el enfriamiento se lee el pH. Se enfría el arroz se enfría a temperatura ambiente y se adiciona vinagre de arroz hasta un pH de 4. Entonces, ya que tenemos nuestro pH 4, sigue la preparación de rollo. Ya como nosotros deseemos, o con los ingredientes que hayamos cocido previamente o que hayamos elegido. Se lee el pH 4, por lo tanto, nuestra calibración debe ser por lo menos un valor abajo de nuestro pH que deseamos leer. Debemos recordar que siempre la calibración debe estar un punto por debajo y un punto por arriba del valor que estamos esperando obtener para que justamente nuestro valor entre en la curva de calibración. Entonces, por eso, en mis especificaciones veo que la calibración es a 3, a 7 y a 10. Ah, y otro aspecto importante, vemos que aquí la punta también es plana. El cuerpo es de titanio porque veíamos que
se lee el pH mientras está en enfriamiento. Decíamos que se va a esperar a que llegue a temperatura ambiente, pero obviamente nuestro arroz está caliente para evitar que, para hacer que la vida de nuestro electrodo sea más larga y para evitar que a lo mejor plástico o de otro tipo de cuerpo de electrodos se llegue a desprender poco a poco con la temperatura de nuestro alimento, mejor se utiliza cuerpo de titanio. Ok, el siguiente medidor es el HI 9810-362. Este medidor es específico para el proceso de producción, por así decirlo, de la carne. El intervalo de pH es de 0 a 12, la resolución es de 0.01 a 0.1 y la exactitud es de más o menos 0.5, 0.05, perdón. Con respecto a la calibración, van a ser los mismos puntos de calibración, pH 4, 7, 10, 3 o 4 puntos de calibración. Y revisemos el proceso de producción o de obtención de nuestra carne. Tenemos nuestro ganado, el productor tiene su ganado, lo transporta, lo lleva al matadero. Después viene el despiece. Aquí los animalitos por corte, por así decirlo, tienen su nombre. Después viene la distribución, el fileteado o envasado. Y antes de pasar al consumidor, se debe leer el pH. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de defectos en la carne. Hablando de carne bovina. El primer defecto que tenemos es el PSE, que es pálido, suave y exudativo. Y el siguiente defecto es el DFD, que es oscuro, firme y seco, ambos por sus siglas en inglés. Y como lo dicen los nombres de los defectos, el primero es pálido, va a ser suave y va a ser exudativo, va a estar se va a poder ver la sangre que está saliendo del músculo. Y el otro defecto es oscuro, que decíamos, la carne se va a ver más rojo, pero no el rojo esmeralda que debería de ser, se va a ver como rojo justo oscuro y va a ser firme. Y va a ser seco cuando lo cocinemos. Y no se va a ver cómo escurre sangre ni agua. Ok. El siguiente código o el siguiente medidor es el HI 9810-382, que es específico para el pan y la masa. Vamos a poder medir en una escala de 0 a 12 pH con reconocimiento automático de los puntos de calibración 7, 4, 10 y los que son correspondientes al NIST. En la producción de pan y masa, aquí vamos a tener el amasado, ya está el trigo o los ingredientes que vamos a tener aquí. Posteriormente pasamos a una extracción y la fermentación. En la fermentación, la masa suele adquirir un mayor tamaño debido a la liberación de CO2 que produce la levadura. Durante la ejecución de esta fase del proceso, hay que poner especial cuidado con el control de la temperatura, porque la máxima actividad metabólica de la levadura se produce a 35 grados Celsius,
bueno, de 35 a 47 grados Celsius. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la temperatura para no hacer que crezca levadura de más o que no crezca. Y justamente darle las condiciones de acidez adecuadas a la levadura para que se desarrolle y nos ayude a inflar esa masa. Después viene el moldeado, el horneado, que dependiendo del tipo de pan, la masa va a ser sometida a diferentes intervalos de temperatura que van a oscilar entre 190 a 270 grados Celsius. Y van a variar también los tiempos entre 12 y 16 o hasta una hora. 12 y 16 minutos, perdón, o hasta una hora. Durante esa etapa, nuevamente se va a obtener un aumento del volumen del pan al expandirse el dióxido de carbono de la masa y se va a endurecer la superficie debido al calor. Este endurecimiento se produce por la evaporación del agua de la corteza, ocasionando además una pérdida de peso de entre el 8 y el 13%. Después del horneado, vamos a pasar al rebanado y empacado. Aquí, otra vez, como punto crítico de control o como punto de calidad, de análisis de calidad, hay que volver a medir el pH. Una vez que revisamos que está adecuado nuestro valor de pH, todos nuestros análisis de calidad, ya pasamos a la distribución y la venta. Ok, el siguiente es el HI 9810-342, que nos va a medir en una escala de 0 a 12. La resolución es la misma y la exactitud en este caso es de 0.05. Aquí tenemos, este medidor es específico para leche y aquí tenemos un electrodo de vidrio con punta cónica. La unión en estos electrodos es abierta para evitar que las micelas de la leche vayan a tapar por ejemplo, la unión de cerámica en otro tipo de electrodos. Con respecto al proceso de producción de la leche, vamos a revisar. Tenemos nuestra granja lechera, hay un ordeñado, aquí hay que leer el pH para saber, hay veces que las vaquitas tienen infecciones como mastitis, lo que van a hacer que esa infección va a hacer que la leche pueda ser más ácida. Si es así, no vamos a poder vender nuestra leche a alguna planta de producción. Pero si ya vimos que no tiene ningún problema con respecto a pH, pasamos a una refrigeración y después la transportamos. Cuando llega a la planta de proceso, otra vez se le hacen análisis de calidad. Justo porque lo que decíamos, si está descompuesta, la regresan, la rechazan. Si no está descompuesta y tiene todo aceptable, pues va para adentro. De aquí va al proceso de fortificación, en donde se le agregan las vitaminas D, la A y calcio. Después pasa a a proceso de descremado. La crema no es más que la grasa de la leche, entonces esa grasa de la leche funciona perfecto para la elaboración de crema y mantequilla y lo que la leche restante ya sin grasa o sin tanta grasa pasa a una pasteurización. Después de la pasteurización viene la homogenización. Esto hace que todas las partículas de la leche se vuelvan uniformes y que no se separe agua y la parte de las micelas que tiene lípidos y proteínas, que no se separen en dos fases. Entonces, homogenizamos haciendo las partículas pequeñitas, pequeñitas y que todo sea igual. Después de la homogenización viene
empacado. Por último, aquí hay otro análisis de pH para análisis de calidad antes de la distribución. Ok, también tenemos el electrodo que es específico para el análisis en chocolate. El código es el HI981092. El intervalo de pH es de 0 a 12, la resolución es la misma y la exactitud es de 0.05. En el proceso de elaboración de chocolate vamos a tener la limpieza y el tamizado, donde vamos a retirar piedras, hojas y otros elementos extraños. El tostado, que va a ser entre 120 y 140 grados Celsius, a 20 o 40, entre 20 y 40 minutos. Posteriormente, la molienda, que es la reducción de tamaño y la eliminación de cáscara. Después, la maceración, que es la obtención de licor de cacao, o donde vamos a obtener el licor de cacao y la extracción de subproductos. Viene la extracción de la manteca, justamente se obtiene la manteca. El prensado, donde se obtiene la pasta de cacao como materia prima para diferentes usos. Después el mezclado, donde se van a adicionar azúcar, leche y otros ingredientes, dependiendo del tipo de chocolate que deseemos hacer. Y posterior a esta adición de ingredientes, vamos a medir pH. Justo por formulación, dependiendo de la variedad de chocolate que deseemos hacer. Después viene la laminación, donde es el eliminar los grumos y homogenizar la mezcla. El penúltimo paso es el templado, que es la eliminación del exceso de humedad y equilibrar la acidez. Por lo tanto, vamos a volver a leer pH. Y por último, tenemos el moldeado, donde se le va a dar forma al producto final. Ok. El siguiente medidor es el específico para vino, que tiene código HI981032. En este, o con este electrodo, vamos a poder medir en una escala de 0 a 12. Y aquí revisemos que también tenemos, como en el caso del sushi, también tenemos el cambio de los estándares de calibración. Vamos a poder calibrar a pH 3, a 7, a 10 o los correspondientes a NIST. Pero lo mismo que pasaba con sushi, aquí tenemos pH 3. El proceso de producción de vino, tenemos aquí las uvas como materia prima. La prefermentación está compuesta por la maceración y el prensado. Después viene la fermentación roja o la fermentación blanca, dependiendo del tipo de uva que estemos utilizando. Aquí viene una medición de pH. Es importante saber el valor de pH que tenemos al inicio de nuestra fermentación para después pasar a un filtrado, la fermentación maloláctica. Aquí también es otro punto importante para medir pH, ya que en la fermentación maloláctica se producen más ácidos, entonces va a disminuir nuestro pH. Después viene la maduración, el envejecimiento. También aquí vamos a tener que medir pH para detener nuestra fermentación, dado caso de que se haya. De que ya haya llegado nuestro punto final de fermentación. Y después tenemos el mezclado, la estabilización, la clarificación y por último el embotellado para un análisis de calidad de producto final. Y por último tenemos
el medidor específico para cerveza. El código es el HI9810312. El intervalo en el que mide es de 0 a 12. Los puntos para calibración son pH 7, 4, 10, 1.68 y los correspondientes al NIST. Con respecto al proceso de producción, tenemos igual materia prima, cebada. Después tenemos el malteado. Aquí también se va a leer pH. Es donde vamos a empezar a hacer donde vamos a empezar a hacer nuestra cerveza, el malteado. Después viene la molienda, el tratamiento. Bueno, aquí tenemos tratamiento de aguas residuales. Ahí también es importante revisar el pH de nuestras aguas residuales. Después de la molienda viene la clarificación, la cocción. Aquí otra vez hay que leer pH, la fermentación. Después de la fermentación viene el enfriado, la maduración de nuestra cerveza, el empacado y por último el producto final. Antes de que salga a distribución hay que volver a hacer análisis de calidad. Uno de estos análisis es la medición de pH. Entonces vemos que tanto para la elaboración de vino como para la elaboración de cerveza podemos realizar medición de pH durante todo el proceso, desde el mosto hasta producto final. Y ahora vamos a revisar unos videos que tenemos primero sobre el desempaquetado de nuestros nuevos Halo 2 y posteriormente vamos a revisar la calibración de nuestros equipos. Al finalizar estos videos, vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar el desempaquetado de nuestros nuevos testers Halo 2. Revisemos cómo se suministra. Vamos a encontrar dentro de nuestra cajita el certificado de calidad, el manual de instrucciones, vamos a encontrar también una solución de almacenamiento y nuestros sobres con soluciones de arranque. Estas van a ser estándares para calibración de pH 4, pH 7 y solución de limpieza. Y por último, vamos a encontrar el tester. Recordemos que este equipo se puede conectar vía Bluetooth a nuestro teléfono si lo queremos usar como un medidor o también nos puede dar la lectura directamente en pantalla. Revisemos los componentes de este tester. En la parte de arriba tenemos la pantalla LCD, un botón para su manejo. Posteriormente tenemos el cuerpo del electrodo. Al final de este cuerpo del electrodo tenemos el bulbo. En este caso es un bulbo esférico. Este tester es específico para el análisis en laboratorio. En el caso de este tester, contamos con una unión de referencia de cerámica. Por la parte de atrás vamos a encontrar el compartimento de la batería. El tester también se suministra con un mensaje que nos indica que hay que retirar la tapa para poder quitar el protector que nos ayuda a evitar que se gaste la batería. Esto lo vamos a hacer con ayuda de una moneda. En el caso de México, de la moneda de 10 pesos. Vamos a ayudarnos girando de esta manera y retiramos este protector que nos ayuda a evitar que se gaste la batería. Vuelvo a colocar la tapa en el compartimento
Y es importante mencionar que la ayuda de la moneda solamente se realiza la primera vez que se va a abrir el compartimento. Esto debido a que viene muy apretado de fábrica. Además de este tester específico para el uso en laboratorio, vamos a encontrar testers específicos para el uso en suelo, en cuero cabelludo, en cremas cosméticas y otras aplicaciones más. Sin olvidar que también vamos a encontrar testers Halo 2 específicos para el análisis en alimentos, como son el análisis en vinos, en cerveza, en leche, queso, carne y otras aplicaciones. Como se mencionó al principio, este equipo lo vamos a poder utilizar como un medidor independiente o también lo vamos a poder utilizar con la aplicación HANA Lab si requerimos mayor exactitud. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales, nuestra página web y los esperamos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Vamos a presentarles en esta ocasión los testers o medidores de bolsillo Halo 2. Pues empezar a calibrar y empezar a medir después, ¿no? Entonces, vamos a ver que el equipo lo tenemos configurado para dos puntos en este caso. Es decir, para calibrar en dos puntos. Entonces, vamos a retirar la tapa y vamos a empezar típicamente por el buffer pH 7. Pero para calibrar necesitamos poner el equipo en modo calibración. Si estando prendido lo presionamos, lo mantenemos presionado hasta ver que no se apaga, sino que después hay un paso adicional donde está la calibración, entonces lo vamos a dejar ahí. Ahí está la calibración, modo de calibración. El primer buffer que se está solicitando es pH 7 precisamente, entonces ahí lo está ajustando y cuando muestre el siguiente valor, pues ya lo podemos introducir. Como ven, también la calibración es automática y el reconocimiento también es automático porque pues vamos ahora a enjuagar en pH 4 y vamos a dejar que lo calibre. Si nosotros queremos dos puntos que no es pH 7 y pH 4, podemos hacer en realidad pH 7 y pH 10. Entonces lo único que tenemos que hacer es después del pH 7, primer punto que siempre se recomienda en primer lugar, puedes ponerlo en pH 10, no hay problema. Vamos, por ejemplo, a un enjuague y a otra vez a calibrarlo en pH 10, en pH 7, pH 10, perdón. Entonces ahí estoy entrando de nuevo al modo de calibración y en este caso vamos a hacer dos puntos que sean pH 7 y pH 10. Recuerden que siempre debe haber un enjuague para no hacer contaminación cruzada, o sea, para donde realmente vamos a esperar el valor de mayor exactitud que no se contamine. En realidad, pues sí es la mejor práctica de laboratorio para obtener una exactitud mayor en las mediciones. Aquí yo estoy enjuagando en pH 10 y ya solamente esperamos. Entonces, como hemos configurado desde un principio una calibración a dos puntos, entonces, ahora elegimos pH 7 y 10. Recuerden que tenemos que cubrir ese intervalo calibrado debe cubrir los valores más comunes o encontrados en nuestras mediciones diarias. Esa es la recomendación, siempre que los valores calibrados encierren, cubran los valores típicos que vamos a encontrar en las mediciones de rutina. Bueno, ya tenemos ahí la calibración, entonces pues ya podríamos medir, digamos que esta fuera una muestra X, entonces ya el valor se acerca mucho a 701. En esta ocasión les vamos a presentar los medidores de bolsillo Halo 2. Vamos a descargar en nuestro dispositivo móvil la aplicación de HANA Lab. Tenemos que ir a la tienda o la tienda de aplicaciones del dispositivo que corresponda, más bien del dispositivo que tengamos.
y vamos a bajar la aplicación de HANALab. Entonces vamos a buscarla como HANALab y vamos a descargarla. Vamos a abrirla estando ya, digamos, la funcionalidad de Bluetooth activa en nuestro dispositivo. Vamos a darle OK y debe estar ya activa la conexión. Entonces, vamos a nuestro medidor, vamos a darle un botonazo porque queremos que se active la funcionalidad de Bluetooth. Pueden ver que ahí ya se encuentra parpadeando otra vez el símbolo de Bluetooth. Y ahora vamos a, en la aplicación, vamos a este símbolo que se encuentra arriba a la derecha, que es de Bluetooth. Y aquí está identificando la señal de Bluetooth del electrodo. Y vamos a conectarlo con este switch. Y bueno, ahí ya aparecieron las cifras, es decir, los valores del parámetro que se está midiendo, justamente el pH junto con su temperatura. Tenemos sensores de temperatura en la punta de los electrodos para una compensación automática. Y ahí lo está señalando con ATC, en grados Celsius. La lectura es estable. Aquí tenemos la condición del electrodo. Este, digamos, es la representación del electrodo en cuanto a carga de la batería y condición misma del electrodo. Esto tiene mucho que ver con la limpieza, es decir, la condición del electrodo tiene que ver con la limpieza y la hidratación. Y esto de arriba, que está aquí, este valor, es el tiempo que va a durar la batería, pero la batería interna del medidor. Si nosotros vemos en esta parte, se encuentra totalmente coloreado de verde el electrodo, significa que está en condiciones 100%. Aquí tenemos nuestro código, nuestro número de serie, unos ajustes de Bluetooth y ajustes de la aplicación. Entonces, en primera instancia vamos a empezar por esta parte que nos sugiere un menú. Este menú es para medir, donde estamos acá, para visualizar la historia de las mediciones y podríamos obtener la información de algunos de ellos. Aquí tenemos información del electrodo, código, serie, el tipo, es decir, el código más bien, y la versión de firmware y la calibración de fábrica. Esta es la de fábrica, no la de usuario. Vamos a la última opción, que es la ayuda. Aquí pues pueden encontrar mucha ayuda desde una descripción como esta de los equipos de Halo, cuáles son las partes de la aplicación explicadas respecto a la aplicación, respecto a Bluetooth, respecto a la bandeja de navegación, ¿no? En esta parte de la ayuda, pues una descripción de los Halo. Aquí en descarga, pues encontramos información de cómo obtener los reportes de las mediciones. Aquí tenemos un tutorial o unas indicaciones de mantenimiento del electrodo. Aquí tenemos los teléfonos o la ayuda para un contacto. Vamos a regresar a la pantalla de medición. Podemos conectar un electrodo de demostración. Tenemos la opción de buenas prácticas de laboratorio. Y en ajustes tenemos que la última calibración fue en esta fecha y hora. También tenemos en cuanto a los datos almacenados que los podemos borrar, salvar o compartir. En modo de medición, vean cómo está pH o milivolts. Vamos a darle a milivolts y enseguida, si yo le doy clic afuera de los ajustes, vamos a tener la medición de milivolts y también la temperatura. Si yo le doy en pH, vamos a tener pues la correspondiente lectura en pH. Vamos a la siguiente, que es la resolución, las unidades de temperatura. La compensación de temperatura la podemos hacer tanto manual o bien puede ser pues automática, como aquí que está encendido el switch. Ok, en cuanto a buenas prácticas, podemos tener ninguna, simples o completas. Ninguna es la información del valor instantáneo. Simple, vean lo que aparece abajo, acaba de aparecer esta franja azul con cierta información. Aquí de este lado está la última calibración, ¿no? Que fue en esta fecha y hora. Si nos vamos más para acá, tenemos el valor del offset y el valor de la pendiente promedio. Si tenemos una función completa de buenas prácticas, ya vamos a más detalles, ¿como qué? Como los valores de calibración. Bueno, en cuanto a la
vista, podemos tener la básica, una en forma de gráfica. Vean que ya ha aparecido una gráfica, y si yo le doy diferentes valores al pH, pues los va a ir registrando. Ahora vamos a la otra vista, que es la vista de los datos en forma de tabla, aquí en esta parte. Entonces, cuando tenemos una tabla, nos damos cuenta que el medidor está registrando y, de hecho, almacenando dentro del dispositivo una lectura cada segundo. Para exportar los datos, podemos nosotros elegir diferentes fechas, diferentes periodos o intervalos para hacer la exportación de datos. También tenemos los datos que marquemos nada más. Aquí no está apareciendo nada, no significa que ya no esté midiendo. Se están almacenando, digamos, de forma automática las mediciones. Cuando yo hago clic en esta representación del electrodo, marcó una lectura. Eso es porque aquí en ajustes le dimos que mostrara solamente los datos, digamos, señalados, que yo señale. Y en este momento estoy señalando los datos. La otra forma, vean aquí abajo a la izquierda, lo voy a hacer con el medidor. O sea, supongamos que esta es la muestra y yo quiero marcar esa medición estando conectado con la aplicación. Aprieto el botón y tiene el mismo efecto. O sea, este botón nos sirve para enviar en ese momento esta lectura a la aplicación y almacenarla. Vean que también al mismo tiempo aquí está apareciendo algo más. Miren, en el botón que yo aprieto, aquí aparece otro globito. Es un globito o un espacio para hacer comentarios. Vamos ahora al criterio de estabilización. Aquí, si queremos nosotros una estabilización rápida, o media o baja, aquí podemos nosotros seleccionarla. Los buffers que usamos para la calibración, los buffers de HANA, 4, 7 y 10, pero aparte 1.68 y 12.45, o los valores NIST que usan algunas compañías, 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 y 12.45. También un recordatorio de la calibración. En cuanto a la alarma, vean que tenemos la opción de fijar alarmas. Nosotros podemos señalar los valores altos o bajos que podemos, que debemos de hecho tener en nuestra aplicación. En cuanto a el apagado automático, puede ser desactivado con 8 o con 60 minutos. Bueno, eso es respecto a las opciones, diferentes opciones que tenemos. Entonces, esa es la forma de usar la HANA Lab App. Y pues agradecemos mucho la atención. Muchas gracias y que estén bien.